Aproveitamos a Ruta dos Ferreiros en Taramundi para hacer parada en tres aldeas que guardan parte da historia cuchilleira da zona. Trátase de Mousende, a Veiga da Sarza e Vilanova. Dende coa semente, en cada casa había un ferreiro. Xa non se escuita el repinicar dos martelos nas bodegas e a tradición modernizouse e non podemos atopar o azraua que moitos conservadores da historia. De los dos, ¿quién lle deste pueblo? ¿Quién lle? La Veiga. ¿Y es tú? ¿De qué casa? Es ahí nací yo. ¿Y cómo se llamaba esa casa? Casa de Aleixa. Casa de Aleixa. El nombre que sigue imperando. ¿Y quién era Aleixa? ¿O de dónde viene el nombre? No lo sé exactamente, pero creo, mi abuela, que era originaria de aquí, se apellidaba Alejos. Claro. Entonces aquí como hay un pupurrí. Bueno, no, que se fala. Gallego, asturiano, claro, gallego. Alejo. Creo que lo trasladaron a, en vez de Alejos, Aleixa. Pasó al nombre oriundo, ¿no? Que venía más pegado al latín que el otro. ¿Y tú de dónde eres? Yo, berciana. El Bierzo da muy, muy buena gente. Ah, sí. ¿De qué parte? De Favero. Muy guapo. Bueno, muy guapo. Sí, muy guapo. Una cuenca minera. Recuérdame mucho. Bueno, a ver, tiene esa parte minera, pero también tiene una parte muy rica de tierra, ¿no? Ah, no, eso sí, eso sí. ¿Cómo llegáis a encontraros vosotros? En Francia. ¿En Francia? Sí, sí. Yo fui de niña para allá, de cría. Tenía 14 años cuando fui para Francia. ¿A qué parte? A Lyon. Ahí nos conocimos. ¿Fuiste emigraste a Lyon? Sí. ¿Y cuánto tiempo echasteis para Francia? Yo 13 años. Yo 11. Sí. ¿Unos cuantos? Y, o sea, que ¿el amor todo empezó en Lyon? Sí, sí, empezó en Lyon. ¿Y casasteis vos para allá? Allí, nos casamos allí, tuvimos dos hijas allí. Dos hijas allí. ¿Con qué años marchaste de aquí? ¿De aquí? Con 20. Con 20. Y hace 10 años de esto. Nada, hace 10 minutos. Y muy importante, estamos sintiendo el rumor del río. Marcó mucho el paso y la vida de este pueblo. Bueno, de este y de los otros. El sonido del río, el sonido de los trabajadores, de los ferreiros. Sí. Eso desapareció aquí. Pero tú acordaraste, porque claro, iban yo, a... Yo recuerdo 7 aquí. En este. Y referente al sonido que tú dices, yo me acuerdo por las mañanas, siendo crío, que te levantabas, aprovechabas siempre la primera hora de la mañana para machacar el hierro. Y parecía una orquesta, esto, trin, trin, trin. Y cada uno tenía un sonar. Y luego contábanme que el Turía, el río que viene por aquí, tenía una, o sea, hay un molín, una canal. Sí.
¿Y servía también para afilar? Bueno, es que tiene, sí, había un localito allí donde había muelas, no, llamamos ruedas de... Sí, sí, la muela y molino. Sí. Y afilaban un par de ellos o tres aquí, otros iban a otro lado. Este pueblo cambió totalmente, o sea, cambió, quiero decir, conserváis la esencia de cómo era, pero y un pueblo turístico. Ahora mismo, sí, todas las casas son de, dedicáis al turismo. Pues prácticamente todo, ¿eh? Bueno, todo. Bueno, ¿no? Hay 11 ahora mismo, 11 casas dedicadas al turismo. ¿Y cómo fue la idea? ¿Cómo nace la...? Bueno, la idea era bien sencilla. Yo era de estas casas. Entonces había dos opciones, o dejarlas caer o rehabilitarlas, porque tú sabes que las casas de años y sin hay más... Hay que estar por ellas. Claro. Entonces, bueno, de ahí vino la idea. ¿Y cuántos ahora años no sobra. 20. ¿Marcó mucho la rectoral de Taramundi? Fue lo más importante. Claro. De el inicio de todo, sí. Fue lo que emburrió, ¿no? Un poquitín sí, a que siguierais. Sí, bueno, y también la gente en general, ¿eh? Pero todo. Fue valiente, porque no todo el mundo tiene esa visión. Por lo que la profesión vuestra, ¿cuál ye? ¿A qué os dedicaste? Ah, bueno. Yo era comercial, fui comercial toda la vida, claro. Hasta que me jubilé. Había esa visión, que es ahí importante. Pero, ¿y bueno, qué vendías? ¿Qué vendías? Cocinas de leña, radiadores, todo para calefacción. Aquí en Galicia. Claro, claro. Tenemos aquí la capillina, que es la de San Diego. ¿Y hay fiesta? ¿Cuándo y? Sí, era. Porque murió. La San Diego es... en noviembre, pero lo habíamos adelantado a octubre por el tiempo. Pero hubo la pandemia, los chicos jóvenes que eran los que se encargaban de organizarlo. Bueno, que paró, claro. Y ahora hay que volver. Era nada, era simplemente un... Una reunión de vecinos. Sí, una reunión de vecinos, un catering y comíamos ahí 40, 50, 100. Despichina, un poquitín de... Sí. Bueno, lo que pasa en Asturias, 4 asturianos, claro. 9 tortillas. Y sí. Más o menos y la media. A mí me encantaba porque te reunías con gente que no veías desde hacía años, claro. Gente de mi generación. Claro. Pero ahora no hay quien quiera. ¿A escuela dónde ibais? ¿A Taramundi? Sí, a Taramundi. Que está muy cerquita. Andando. Bueno, pero y es poco. O sea, y es poco y había carretera. No, es que no había. Cuando yo iba a la escuela no había carretera. ¿Emburriaban para que salierais del pueblo antes? ¿Animaban o...? Porque la tu familia que se dedicó. No, lo que pasa, oye... Llega un momento en que quieres ver otros horizontes, ¿no? Claro. ¿Había ferreiro en tu casa también? No. Era de labranza. Peor. Ya, porque ahora está todo plantado a monte, a pino, pero antes estaba todo trabajado. Claro, era todo. Es que, mira, una cosa sorprendente es que estas fechas, todos los cables llenos de pajaritos, cantando por ahí. Ahora apenas ves ninguno. La razón es, hablando de lo que estábamos hablando, es que antes se brogaba trigo, maíz, claro. Tenían comida. Claro. Y ahora no hay comida. Claro, claro, claro. Salvo cuando hay cerezas. Que vienen al este de... No, es que no. No, puedes, ni una. Ni una. No, no, probamos. Sí, sí, no, eso es de hombre, probes. Y todo, ¿dónde se...? ¿La zona buena de semar, que era para este lado? ¿La zona dónde plantabais? ¿Dónde estaba la...? ¿Dónde sembrabais? ¿Dónde se sembraba? Ay, por todos los sitios. Sí, eran fincas, una aquí y otra allí. Encima de ser malas y pendientes, eran una en cada... Claro, que había cada que... rincón. Y tener animales para que claro. Te ayudaran a trabajar. Claro. Sí. Era un mundo. Y ahora cambia. Y de repente dedicámonos al turismo desde hay unos años en Asturias. Taramundi fue, como decimos, de los primeros. ¿De dónde suele venir la gente? Fue el primero. ¿El primero? El pionero del turismo rural en España. Sí, además, la rectoral fue la que marcó el paso. Sí. ¿De dónde suele venir la gente? De todos los sitios de España. Fundamentalmente madrileños, porque son tantos que... O sea, de Madrid la mayoría, pero de todos los sitios vienen gente de Andalucía, de Extremadura, de Alicante, Barcelona, de Barcelona, de Valladolid. Bueno, claro. Hoy tenemos una familia de Valladolid ahí.
de Segovia, de, bueno, de Galicia, aquí también mucho, de Asturias. Bueno, la radio está ahí al lado. Pero bueno, eso de Galicia y Asturias son más los fines de semana, o sea, 2 días, 3 días, mientras que en verano es al revés, vienen por una semana o 15 días, claro. Y ya vienen de fuera. De fuera. De, sí. Y el área recreativa tiene mucha fama en toda la contorna. Sí. ¿Desde cuándo está hecha? Cuando empezó el turismo por aquí, casi. Sí, poco, sí, bueno, años después de la rectoral, pero no muchos. Y ahora que no nos oye nadie, ¿la poza buena para bañarse? ¿La? ¿La poza buena para bañarse dónde está? Cualquiera, si te atreves. Porque está helada. Ya, el agua está fresquina. Claro. Pero seguro que había un requeche donde los nenos, sí, ibais. ¿Sabes qué pasa? Que eso también, del molín. Los pozos donde te solías bañar, viene una riada y igual esos pozos desaparecen. Cambian. Y aparecen otros. ¿Pero habría alguno? ¿Recuerdas alguno, sí, de neno? No, yo me recuerdo siempre bañarme ahí en el embalse. ¿Cómo se llamaba esa parte? No, la estacada. La estacada. Quiero decir, era ahí sobre todo, pero bueno. Qué guapo, ir a bañarme a la estacada. Cuidado, ¿eh? Parece una peli del oeste. ¿Vemos al santo? ¿Puede ser? Sí, sí, está abierta la capilla. Tengo un viejo en casa, bueno y malo. Fui marimando y merqué y atiqué. Merqué y una camisa después de encamisarlo. Tengo un viejo en casa, bueno y malo. Fui marimando y merqué y atiqué. Merqué y unos calzones después de encalzonar y encamisarlo. A ti conocente por sonar, porque sí, cada ferreiro tenéis una forma diferente de dai. Bueno, eso ya quedamos pocos, ¿eh? Sí. ¿Que trabajéis así aquí en pueblo? ¿Estáis, bueno, un taller como este y tú? Sí. Sí, así, de esta manera, sí. ¿Cuántos años lleves? Pues 37. Entonces sabrás hacer navallas. Sí. Sí, hacer navajas, sí. De eso vivo. ¿Vives de ello? Claro, sí. Pero tú, las historias que van por internet mucho ahora. No, que o va. Por encargo y tienen que venir aquí por ellas. Sí, más o menos, sí. A ver, si haces navajas de esta manera, la producción es muy, 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 muy limitada. Porque la tu forma de trabajar, ¿y es? ¿Esta? ¿El fuelle de toda la vida? Sí, claro. ¿De quién era esto? Pues supongo que de mi abuelo. ¿Y a tu padre también? Sí, claro. Sí, esto debe estar aquí sobre principios del 20 o por ahí. Llevará abierto pues 100 y pico años, 110, 115, por ahí más o menos. Las navajas son tradicionales de Taramundi, ¿no? De toda la vida. Hago 2 modelos de hojas, que son la chata y la punta, y después depende de la madera que te pidan. Puede ser. A ver, box sí, pero también, a ver, la más tradicional, por mucho que digan, es el brezo. Brezo, ¿eh? Que estaba en el monte. Te ibas al monte y lo pillabas. El box tienes que plantarlo y esperar. Claro. Y no es endogámico de aquí, ¿entiendes? Pero el brezo sí. El brezo sí, ibas al monte y no tenía valor ninguno, porque la gente que lo tenía, digamos, lo quemaba para hacer calor, ¿entiendes? Para la cocina. Sí, para hacer. Y lo pillábamos los artesanos. Y esto yo lo que de toda la vida, como se hicieron aquí con sí, el mango de brezo. Te voy a hacer una hoja para que veas. A ver. Ahí tienes el furaco. Sí, y ahora vamos a hacer la hoja en bruto. Antes se utilizaban... ¿Y esta vas a hacer la chata o punta? Como lo que quieras tú. Hacemos una chata para variar. Venga. Normalmente son todas de punta. Sí, chata. Tiene la mitad. Punto radial. Antes se utilizaban... La piedra. Se utilizaban otras cosas, otros utensilios, llamaban tijeras. Pero yo nunca me acostumbré a eso. O sea, tú tocó la radial toda la vida. Sí. Ay. ¿Dónde hay, por favor? ¿Por los chispes? Aquí. Perdí. Ay, cuidado que van chispes, ¿eh? A ver, no sé para dónde irán las chispas, creo que para allá. Ah, vale.
eso dicesme que lleva acero. Sí, sí. ¿Y algún acero? Es acero carbono, de lo que se hacían siempre. Digamos que las que se oxidan. Claro, que hay que tener cuidado. Estas son las de siempre. Desde siempre. Las que no puedes meter en el lavavajillas. No, esto no. Ni se te ocurra. Y esto sería una hoja en bruto. En bruto. Ahora podemos hacerte una virola. Una virola. Está calentina. La virola y esto, ¿no? La que une la madera con el acero. Esta, sí. La virola. Y luego la siente, ahora ponen nombres. Sí, sí. Y tú eso también lo haces, sí, sí, personalizas. Sí, 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 claro. Se personalizan. Hombre, yo no mucho no me dedico a eso, porque eso da un jaleo de la vida. Ya. Pues yo antes tenía esta ventana abierta. ¿Y eso era por donde despachabas? No, no, era para que tuviera claridad. Pero empezaron a venir los turistas por el camino. Y paraben. Claro. ¿Y a ti gustate trabajar a tu ritmo y a no, tu a ver, aire? Es que mi producción es tan limitada que si me entretengo media hora con tal, no hago absolutamente nada en todo el día. Claro. No, esto ya es una rupla. Pues hay que limarla, pulirla. ¿Y con qué la limes? ¿Con la piedra también? Con esto. Ah, bueno, claro. ¿Con una lijadora? Y es que tú aquí es que una mezcla muy buena, porque tienes lo más guapo que lleve el fuelle, que lleve lo de toda la vida, pero luego eches mano de las herramientas. Bueno, tengo que echar mano de la electricidad, evidentemente. Vale. Vamos a tornear para hacer un mango para estas hojas. Parece un cuchillo de capar. ¿Sí? Que es verdad. ¿Y por qué lo tienes ahí? Ya lo verás. Voy a encender. Hecho. Alucina. ¿Y cuánto tardaste? No lo sé. Mira. Y ahora... Qué guapo. A ver. Ahora tenemos que seguir. Sí. ¿Notasteis mucho lo del turismo? El turismo en Telemundi lleva unos 38 años y yo debo llevar unos 38 años. ¿Que viviste con él? Sí, claro. ¿Toda la vida? Sí, sí, sí. Claro. Uh-huh. Que yo creo que fue además claro que la rectora se notó, el turismo se notó muchísimo, muchísimo, porque en vez de ir a menos, como iban, fue a más, ¿entiendes? La gente pues se modernizó. Bueno, menos dos o tres como yo, que nos quedamos como estábamos, que hacemos otro tipo de cosas. Pues, claro, había que hacer megaproducción, mucha producción, porque había muchísimos clientes potenciales. Claro. Antes no venía nadie al pueblo y ahora empiezan a venir. Cuatro autobuses y marchen con miles y miles de personas, claro. Pues, ¿no? Después se dio a conocer muchísimo a nivel tanto nacional como internacional, es decir, la verdad. ¿Y las tuyas puedes comprarles en Taramundi, en las tiendas? Sí, en alguna tienda, sí, en alguna. Lo que pasa es que, a ver, fuera también. Digamos que yo hago un producto que es, encima, que es artesano puro, es de carbono. Es decir, tiene que haber un cliente peculiar, particular, ¿entiendes? Porque tiene que saber afilarla y tiene que cuidarla. Es un producto que hay que cuidarlo. ¿A quién le gusta este tipo de navajas que haces? ¿Cómo lle? Al que quiere una navaja que le corte bien. Porque no hay una máquina que tengas marcada que faga eso, vas a pulso. Sí, claro. Esto es artesanía. Claro, claro. A ver, digamos que yo no soy un artesano. Yo soy un ferreiro. ¿Es un ferreiro? Es otra cosa. Artesano puede ser cualquiera por ahí, pero ferreiro no. Es otra cosa. ¿Y ferreiros cuántos quedáis? Pocos. A ver, yo trabajo a 2, 3, 4 meses vista. Claro. ¿Entiendes? O sea, tú ahora estás trabajando de cara al grano, tener navajas. No, yo estoy trabajando para gente que me las encargó hace 2 o 3 meses.
Yo creo las navajas se venden, es una peculiaridad de Taramundi, se venden por docenas a los clientes. Como una docena de huevos, pues una docena de navajas. Yo no vendo una navaja. Nadie vende una navaja, a no ser que tengas acceso, que te vengan los turistas, pero yo no estoy abierto al público, digamos, ¿no? Claro. No me dedico al turismo. Me aprovecho del turismo, digamos, bueno, claro, evidentemente, pero no recibo gente, ¿sabes? Porque esta manera de trabajar no puede rendir. Ya. Porque de unos años para acá vienen, lo que decimos, autobuses y autobuses. Y coches y caravanes y furgonetes. Muchísima gente. Y a lo mejor en un día véndense miles de navajas. Muchísimas. Claro. Pero imagínate, yo no puedo hacer miles. Claro. Yo hago unidades prácticamente. Claro. La forma que tengo yo de hacer navajas, pues es otra cosa. Y bueno, animal, es diferente, ¿entiendes? Es de otra época. Estas cada una, pues, digamos, son piezas únicas. ¿Cómo reconocemos las tuyas? Yo marco M. Taramundi. M. Tenemos ahora lo que va a ser una chata ya hecha. ¿Y afilada? No, afilada no. Si no está ni templada. Mira, ahora porque ahora lo lleva la lima. ¿No ves que entra la lima? Claro. ¿No ves que puedo? Le saco viruta. Cuando la temple no se la vaya a sacar. Claro, que queda... Dura. Pero vamos a dibujarla. Venga. El guante está usado, ¿eh? Sí. Hay que aprovecharlo todo. Se rompen con las chispas. Bueno, claro. Es para hacerle lo que quieras. Lo que quieras o lo que sepas. Y ahora tenemos que taparlo. Mira qué cosa más guapa. Así llamamos el cruzadillo. El cruzadillo. Ahora tenemos que tapar esos agujeros y lo tapamos con goma laca. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¿Y ahora vuelves al fuelle? Sí, claro. ¿Quieres que iré yo un poco? Ah, dale. ¿Y tú? ¿Y la goma laca qué? La goma laca, ¿sabes lo que es la goma laca? Pues no. Es una sustancia orgánica que se saca de la resina, de las secreciones de una cochinilla, de una cochinilla de la goma laca que viene de Asia. Es la materia prima de los barnices. ¿Y tú vas directamente? Claro, tú vas directamente a la. Yo voy a la materia prima. Claro. Y lo utilizamos antiguamente. Esto no es novedoso, lo utilizaban desde antiguo. Para hacer esto, para tapar los agujeros y para hacer el barniz. Claro, y además, ¿cómo queda? Según lo que acabas de marcar, ¿cómo negro es lo que te interesa y lo que no? Según buen dibujante, entre comillas, que seas, pues ahí tienes el relieve. Y el bechador que es el sol. No quiero que te vayas, ni que te quedes, ni que me deses solo, ni que me Manuel. Hola. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Bien. Oye, en un pueblo y que topamos ya dos talleres buenos. Dos. De ferreiros. Este es Calvín. Calvín. ¿Cuántos iba a haber? Bueno, aquí en este pueblo, dos siempre. Siempre. Mi abuelo y Manuel, el otro Manuel.
Claro que... Dos. Y la casa, siempre estuvisteis aquí, y... uno aquí y otro ahí. Sí. Frente por frente. La casa de Manuel era la de mi abuelo, que después se la vendieron los herederos. Y bueno, yo llevo aquí hacía 30 años, que hice el taller nuevo. Antes estábamos en el viejo, en Mousende. En Mousende. ¿Y subisteis para acá? Y subimos para aquí. Hicimos taller nuevo y aquí... Esto es importante, porque estoy de lo que... Eso es una de las pocas cosas que queda del viejo. El resto todo del taller prácticamente pues se puso todo... Pues, bueno, con los años hay que ir cambiando un poco las, claro, las cosas. Y aquí tenemos una muestra, podemos contar la historia, no solo de la tu familia, sino de una tradición y de un trabajo, sí, con estas piezas que tenemos aquí. Sí, ¿cuál aquí es la más bella? Aquí la más vieja debe ser este cuchillo. Este cuchillo de mi abuelo, que es un cuchillo de los que llamaban de fuente, para cortar el lacón en las matanzas y en las mallas y todo eso. O sea, era sí, para cortar los lacones, cuando se comía bien. ¿Y esta maravilla? Eso es una incrustación, debe ser de alpaca. Qué guapo, ¿eh? Sí. Y luego maricadín, pero ¿qué? ¿Y es diferente de tu abuelo? Sí. Esto que lleva por la cota, todavía se sigue haciendo hoy, que es el relleno con goma lacra, que es lo mismo que llevan estas navajas. Sí. ¿Y tu abuelo cómo se llamaba? Se llamaba Benigno Calvín. Ponía en Taramundi, pero él marcaba Calvín también. Por Calvín. Por ejemplo, la navaja esta, mira esta, que también es muy vieja, esa ya pone Calvín. Bueno, increíble, estoy en la practicidad absoluta. Un tenedorín. Sí, sí, sí. Y con esto apañabaste. Sí, pero antes los ferreiros, como mi abuelo, prácticamente se dedicaban a la agricultura. Y esto lo hacían un poco cuando llovía o cuando no había trabajo en el campo. Y no era como ahora. Antes se hacía, pues decía, pues hoy va a hacer una navaja así de grande, y hacía una navaja así de grande, con tenedor. Y otro día decía, una sin tenedor. Hacía más o menos lo que le apetecía. Claro. No es como ahora. Claro, porque el trabajo del campo era el que daba el sustento, sí, a la zona. Y esto, claro, era el complemento. El complemento. Que ahora, mira tú, sí, ahora el concilio de Taramundi marcado ya en el mapa mundial, ya, gracias a los navajes. Mi padre también. Mi padre ya prácticamente trabajó siempre en las navajas. Trabajaba algo mi madre en el campo y él a veces le ayudaba un poco, pero básicamente eran navajas todo. ¿Y cuántos hermanos fuisteis? Dos. ¿Y los dos también os dedicáis a lo mismo? No, mi hermana no, mi hermana fue profesora. ¿Y tú quedaste con yo me dediqué a esto, sí, familiar? Y pues estas son de mi padre. Estas dos navajas, bueno, son curiosas porque están así, porque él tuvo una esclerosis lateral y entonces dejó de trabajar. Y estas ya no las pudo terminar. ¿Y quedó? ¿Así fue como quedó? Sí, así fue como quedaron. Les falta lijar, afilar la hoja y pulirla. Pero y barnizarla. ¿Tiene valor? Sí, yo las dejo estar así, porque como las dejó él así, ¿no sabes? Qué guapo. Sí. A ver, el detalle, ¿no? Sí. El oficio artesano es algo muy, muy especial. Nadie puede hacer lo que hace otro. Porque... es como un pintor, no va a tener un ayudante para pintar los cuadros. Mi padre me reñía porque yo no me adaptaba a su estilo. Y entonces pues digo, mira, pues tú haces las tuyas, yo las mías y a lo que salga. A lo que salga. Claro. Y entonces, bueno, fui cambiando modelos y historias. Y esta que hay aquí, por ejemplo, sí, esta fue la primera que hice yo. Bueno, qué cosa más delicada. Sí, la primera. Se la regalé a mi hermana y hace como dos años o así me la devolvió. Me dijo, toma, te voy a volver a regalar la navaja porque ahora te va a hacer ilusión. Qué guapo, la mantuvo... que es una cocada pequeñina. Sí. Y aquí con el... También con Taramundi. Eso pone Taramundi, porque cuando empecé, mi padre no me dejaba poner Calvín porque si iban mal hechas que no fuese perder el prestigio. Entonces, de momento que
sí. Era Metaramundi, sí. Que cuela. No, ahora me, ya no me dejaba. Ahora ya tenemos... Claro, a ver, era un buen sí. maestro, duro. Sí, pero sí. buen maestro. Sí, sí, no me dejaba, no. Que aquí el oficio también permitía, y el, lo que él concedió Taramundi, la, una cantidad de cruce de caminos, de gente que venía, que cambió muchísimo el mundo. Aquí había comercio. Se conocía mucha sí, gente bueno, pero aquí, aquí en esos años, aquí en Tramundi, claro, no existía el turismo y se vendía muy poca navaja aquí en Tramundi. Iban, pero, iban para León y claro, pa, por ahí. Pa, porque a lo mejor pa, venía pa, gente de León sí. a vender algo y marchaban con... Sí, aquí venían a traer el, los maragatos, venían a traer el pimentón en caballos o mulas y regresaban cargados de cuchillos y navajas. Quedáis dos, pero en tiempos, entre Vilanova que lle esto, a Veiga da Sarda. Sarza. Da Sarza. Y el otro núcleo, Mousende. Mousende, ¿cuántos, pues, ¿cuántos estaríais? Éramos muchísima gente, muchísima. Es que no queda, o sea, las casas estaban llenas de gente. Claro. Ahora, a lo mejor, una alma por casa, y antes eran 8, 9... Sí, 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 o más. Era que erais trabajando, ¿no? Sí. Paseando por el pueblo, todas las ventanas que se ven bajas, pequeñas, prácticamente a un metro del nivel del suelo, eran talleres de ferreiros. Si se va uno fijando en las ventanas, son típicas de la zona, las ventanas esas de ferreiro. ¿Cómo llamaban antes a lo que los ferreiros llamaban? Y... Las bodegas. Se iba a afilar al río. Ahí en el molino de Corbeiras había unas piedras que eran de Alfonso y de, no sé qué, de Arturo también me parece. Afiaban ahí 4 o 5. Y mi padre, mi abuelo y el vecino, ahí en la ruta de los ferreiros, había ahí otro río pequeño, el regato de la Baliña. Y también había un casetín tirado con rodecio por agua y iban a afilar ahí. ¿Haces tú el pan? ¿Lo marcas con el brazo? Sí. A ver si llegas. Atrás, para adelante, cálcale. Calca. Ya, ya está. Se pondría ahí. Y llevaría la segunda fermentación, ¿vale? Y le contamos a Sonia cómo fue la historia del molino y de la panadería. Tú sabes que primero el abuelo, tu bisabuelo, mi abuelo, puso el molino y combinaba la ganadería y el molino, porque era un molino maquilero. Sí. Que la gente cosechaba su trigo en casa, en cada casa tenían un horno. Entonces la gente venía aquí con caballos y con mulas, traían la hornada y tu bisabuelo les cobraba en especie, en grano. Entonces tu bisabuelo con el paso de los años, las costumbres fueron cambiando, la gente fue parando de sembrar el trigo en casa y de cocer en casa y vio que el negocio del molino se le iba al traste. Entonces fue cuando le dijo a tu abuelo, a mi padre, dijo, oye, el negocio del molino va a acabarse, entonces casi es mejor, están cambiando las costumbres, que mires y pongas una panadería. Y fue cuando se puso la primera panadería, en el año 67, que la tuvieron hasta el año 95, que fue cuando se hizo la que ahora tenemos, en la que yo trabajo y tú me ayudas a veces. ¿Sabías esa historia? Sí. Sí, vale. Yes. También fuiste de los primeros en meterte con la informática y llevarlo todo... Sí, cuando me gustaba la informática y tal, ahora ya no me gusta. Pásate como a mí, yo de vez en cuando salgo de ya, todo. Ya no me, ahora ya no me gusta, porque, claro, la informática es muy bonita cuando es para jugar, pero cuando es para trabajar y no sabes o las cosas no van, pues claro. Aquí tuvimos muchísimos problemas con la cobertura de internet y todo eso. Ahora, bueno, ahora estamos bastante bien. Tenemos ya fibra y, bueno, ahora bien. Va... Ayer bien. Todavía no funcionaba. Tenemos que hacer de abogados ya. Ya.
o de contables, o algo que no sabemos, porque no, lo nuestro es hacer navajas, no es, y cada vez te lían más el tema. Claro. No nos ayudan nada. Porque, por ejemplo, no me parece lógico que, por ejemplo, que Hacienda le haga la declaración de la renta a mi hermana, que es profesora, y no le cobre, y a mí que no me la haga, y que tenga que pagar a una gestoría por hacerlo. Eso no me parece lógico. ¿La que más te presta a ti hacer? ¿El tipo de navaja para ti favorita? Bueno, yo la que más sí que fue una idea mía tal fue esta de boj natural. Hacía por la mañana y venían después ya turistas por la tarde y eran las que más les gustaban. Salió un día de casualidad que estaba ahí con el torno y dije, ¿y si la dejo así? Antes de terminar, sí, dijo uno, si la dejo así, ¿qué pasa? Y se la enseñé a mi padre y dijo, bueno, mira, pues no sé. Y dijo, ponla ahí a ver si les gusta. Y nada, fue la primera que se vendió. La sabía con dibujo, quemadas y tal, y fue la primera que se vendió la de boj natural. ¿El filo de qué luz a esto? Bueno, ese es inoxidable. Toda la gente se lleva navajas de recuerdo, claro. Prácticamente todos los que vienen, y para regalos y mucho de... No, y al final termináis siendo guías turísticos, ¿no? Explicando sí. Un poquitín la historia no, de claro, la zona. No, claro, a la gente le gusta ver cómo se hacen y los, bueno, así un poquitín los procesos de cómo se hacen. Bueno, es un poquito... A ver, unos años así, pues bueno, los primeros años te hace gracia, pero claro, estar siempre explicando el mismo rollo. Ya te fue bola, ya sí. No presta tanto. Porque aquí ahora tú tienes el ya casi todo eléctrico lo que tienes, sí. Adaptaste a los nuevos tiempos. Pero la carbonera, ¿dónde estaba? ¿Dónde se hacía el carbón? ¿Tenías algo que ver la familia con ello? Yo hice algunas veces carbón con mi padre. Hicimos carbón de castaño. ¿Cómo lo hacías? Pues un castaño de los que están ya cachopos, decimos un cachopo, aquí, un cachopo. Pero sin que esté seco totalmente. No arde bien después la... No quema bien. Si haces cortes con la motosierra, no quema bien. Entonces, con una hacha y cuñas y todo eso, pues sacabas unos estelones y tenía que ir verde, tenía que estar verde. Si se secaba, no valía. Después en el fuego, hacía muchas chispas, claro. No valía, se espolvoreaba mucho. Y hacías un agujero en el suelo, ponías la leña delgada abajo, la gorda encima, después le pegabas fuego y después había que calcarlo mucho para que no... tenía como que cocer, no se podía ver el fuego. Tenía que estar ahí muy lentamente y donde estabas echándole, le dabas, ponías poda más delgada y después con arrancabas prau y lo tapabas para que no respirase por ningún lado. Y pues le echabas tierra encima y agua y lo dejabas dos o tres días allí. Casi nada. Y tenías que vigilarlo día y noche porque si se hacía un agujerín ardía todo. Claro. Pero bueno, pues si se puede tener. Te estome muchísimo el charlar contigo. ¿Este y abuelito? Ese es mi abuelo. ¿Abuelito? ¿Sería? Mi padre y yo de pequeñito. Madre mía. Estamos al pie de Galicia. Sí, sí, está la raya ahí adelante. ¿Ahí la raya? Sí. ¿Y de ahí vienes tú? Mucha. Y yo soy gallega. ¿De qué pueblo? De Puente, de Conforto. ¿Conforto qué está? Na, ahí a la hosta. O sea, cerquina. ¿Y porque la tu historia allí, de Conforto, vas a Gijón? Sí. ¿Partes pasión a trabajar? Sí, con 17 años. ¿Una nena?
y allí topes, enamoraste de uno, sí, que no lo podía, de más, allá no podía ser. No, no. ¿De dónde era? De Conforto también. Sí, sí. Yo creo que fue con intención, Pasichón. No, fue el delante de mí. Ah, vale, vale. O sea, ya estaba la cosa, ya estaba un poco planeada. Sí, sí, ¿y sí. ¿El que mayor que tú? Sí, 9 años. Pero bueno, él ya hace 14 que murió. Que ya no... No está. ¿Y cómo llegáis aquí, a Mousende? Bueno, pues cuidamos una señora, una tía de él de ahí, y nos dejó esa casina. Entonces la fuimos arreglando. Y bueno, cuando estaba el marido mío, venían todas sus hermanas, lo pasábamos ahí pipa. Sí, ¿eh? Pipa lo pasábamos ahí. Solo había 2 camas para dormir. Pero... Y veníamos 4 matrimonios. Bueno, bueno, bueno. ¿Y de sobra? De sobra. Y ahí comíamos, nos reíamos y bueno, hacíamos lo de todo. La tía de tu... ¿Cómo se llamaba tu hombre? Jaime se llamaba. Jaime. ¿Y la tía de tu hombre nació Angelita. Aquí? Angelita. Sí, sí, nació, no se ve la casa ahí para allá, en un regato. ¿Cómo que hay se llamaba la casa? La casa de... Ay, madre, ¿cómo se llamaba? Pasatempo. ¿Casa de Pasatempo? Pasatempo. Mira qué nombre más, sí, guapo. Sí, sí. ¿Y llevaste la para Gijón? Sí, llevé la para Gijón, sí. Y la cuidé ahí. Claro, yo viví ahí, tengo el hijo allí, la nuera y 2 nietas. Claro, la vida entera allí. Claro, tengo una vida entera allí. Y luego tengo todas las hermanas de la hija también. ¿Trabajaste en cocina? ¿Cuando marchaste? Cuando fui para allá, para Gijón, fui para casa en Espral. Ah. A servir. Y de allí me casé en San Julián, en Gijón. Y salí vestida de novia de la casa. ¡Qué guapo! Sí, me llevó el chofer y muy bien. Bueno, tuvo que ser un día, hombre, espectacular. Sí. ¿Dónde la comisteis, la boda? En Las Delicias. Bueno. Bueno, un pinchoteo. Sí, bueno. Sí. Como... Sí. ¿Y es lo que se falla ahora? Tú fuiste más moderna. Sí, fui más moderna. Sí, porque ya son 59 años que de eso, o sea que fíjate. Y ya echasteis la vida entera. Entera, sí. ¿Y el tu hombre qué hacía? Trabajaba en metalización. Claro. En un taller que había ahí. Bueno, que ahora trabaja el hijo. ¿Y cuándo decidís venir para aquí? Pues cuando él se murió, pues allá no tenía nicho, pero aquí nos dejó el tío uno. Entonces lo incineré y lo traje para ahí. Entonces, a causa de traerlo al país, yo me vine a vivir aquí. Para estar cerca de él. Pues, sí, qué cosas, ¿eh? Ya. Que, cosas que se te meten en la cabeza. Y luego Maribel quedó embarazada de la niña, que esa fue la mi salvación, que quedara embarazada de la nena. Y ando con ella para allá y para acá y para allá. Y luego ya vino la nena y, bueno, como si fuera una nieta. Claro, porque tú con Maribel tenéis una relación y de con familia. Julio igual. Y los nenos. Sí, sí. Claro. Yo aquí me siento como mi casa. O mejor, porque aquello es muy pequeño y estoy muy grande. Porque calculo yo que Maribel, sí, y bueno, y él, los dos, necesitan, sí, un gabito también, porque sí, la panadería, sí, lleva mucho tiempo. Trabajan mucho. Se levantan muy temprano, sobre las 4 o 4:15 de la mañana, y ya ves, y todavía mírala dónde está. Claro. Aznar, acaban de pasar 2 autobusones enormes. Esos son turistas. Turistas. Sí. El cambio fue brutal en este, sí, pueblo, sí, de unos años para acá. Sí, y bueno, este año todavía está flojo, ¿eh? Pero era los apartamentos llenos, todo lleno, y bueno, ¿verdad? Porque aquí, de vecinos que estáis viviendo de seguido, ¿cuántos sois? Pues mira, están estos aquí, ahora vinieron para ir unos señores. Hay un señor que vive solo ahí detrás y yo ahí abajo, estoy sola, porque en los otros lados no vive nadie. ¿Y el resto? Nada. ¿Apartamentos? Pero están abajo, donde Tonia, que tienen apartamentos preciosos. En el mapa, seguimos la carreterina, sí, para allá y ya, ¿a cuánto estamos de la raya de Galicia?
Pues a unos metros, vamos, si sí, quieres. Podemos hasta ir en un minuto caminando. Sí, se llega antes que un minuto. ¿Y el primer pueblo gallego que topamos? Balindarcas. Balindarcas. Sí. ¿Y cuánta gente? Pues ahí, pues me parece que tres hombres hay. ¿No más? No más. ¿Dos paisanos? Dos paisanos. Mira, después en lo que está Mousende, pero un poquitín más allá. Está Taramundi, no, está Cabaniñas. Pero antes, en lo que ya está en la parroquia. Está tenemos. Vilanova, la Vega da Zarza. ¿Y a Taramundi cuánto nos lleva? Poco. Poco. Sí. Y después está Pardiñas, ahí arriba, que hay un museo de navajas. ¿Tres más para Veiga o más para Galicia comprar? No, para Vegadeo. Sí. Vamos mucho a Ribadeo también, porque van los niños a karate. Entonces, cuando van ellos a karate, aprovechan para comprar. ¿Qué guapo y Ribadeo? Bueno, a mí no me gusta, pero... La gallega. No me gusta, no. Vaya, no me gusta para vivir. A ver, para ir de vez en cuando, que voy con los niños y Maribel, pues sí, porque vas a comprar y sí. Tienes más donde andar, porque nada, Puente Nuevo hay poco tampoco. Puente Nuevo hay más pequeño, sí, pero bueno, sí. También un buen pulpo, que eso siempre se agradece. Ah, sí, buen rico. pulpo sí lo hace. Sí, muy bueno. ¿Tú estás encantada aquí? Sí, yo de aquí al cielo. Qué guapo. Sí. Tú sabes lo que es olvidarte de los tacones y de todo. ¡Qué maravilla! Te levantas por la mañana, me pongo unos pantalones, un mandilón y a correr por ahí. A correr, ¿eh? Y a disfrutar. Sí. Y dices que podemos ir andando a Galicia desde aquí. O sea, a la raya. Sí, está aquí mismo. Venga. Porque la casa esa tiene una casa en Galicia y otra en Asturias. Sí, pues yo quiero ir contigo hasta Galicia. Pues vamos. Venga, vamos a... A ver si encontramos un... ¿Quién dice que no? Era Galicia claro. Andando. Claro. Vamos. A ver, él dirá si quiere relevarme o no. Hombre, yo creo que sí. Tenemos aquí el regueiro se vuelva, porque están diciéndome el regueiro, menudo río que tenéis. Bueno, es que estos días llovió bastante, entonces creció. Y este aquí es el Turía. El Turía y la canal que mueve... La canal que mueve el molino de Corbeiras. ¿Corbeiras? Sí. ¿Qué era? Mi abuelo. O sea, que estoy ya bien... Sí, la tercera generación, soy yo. Dice pronto. Que además decíasme que era algo central también. Es, aparte de molino, es central hidroeléctrica. El primero instaló el molino y después en el año 42 cambió la concesión y le dieron concesión en hidrográfica para molino harinero y central hidroeléctrica, que en aquellos tiempos suministraba luz, bueno... muy precaria, bueno. Pero a una decena de casas y a la primitiva panadería nuestra, porque de aquella no había electrificación. ¿Quién era de aquí? ¿Tu padre o tu madre? Mi madre. No, los dos. Mi madre era hija de Corbeiras, del dueño del molino, y mi padre fue de aquí, de Vega de Zarza. Mi madre de Mousende y mi padre aquí, de Vega Zarza. ¿Apañaron bien cerca? Sí, se veían desde las ventanas. Pero luego, no sé quién... tienes en Argentina familia y que tienen que ver con el cine y que tú no sabías. ¿Cómo es esa historia? Sí, le oí a mi madre algo. Eso te lo explicaría mejor mi madre, pero ya no está. Campanella era la madre de Campanella, era prima lejana de mi madre. ¿Que venían de aquí entonces? Sí,
Yo me acuerdo cuando era pequeño de oír que había en casa una argentina de visita y era la madre de y el hijo, Campanella, pero él es mayor que yo, creo que me lleva 3 años. Yo de aquella tenía creo que 5 años. Y no me acuerdo. Me acuerdo de oír que había argentinos en casa, pero un no... Un director de cine muy, muy importante, que es algo tuyo. Tú, además del maíz, del trigo, del pan, dánsete de maravilla, les pites. Menudo gallinero. ¿Tienen nombre todas las pitas que tienes? Algunas. A ver. Tengo una que es japonesa, que se llama Copito. Copito, me encanta, la que tiene como pelo. La que es sedosa. Sí. Después tengo un gallo italiano que se llama Quirico. Quirico lleva un gran gallo, ¿eh? Sí. Y después tengo... Hay una gris. Burbujita. Burbujita, la andaluza. Sí. Después también está Marena, Luna, que son yeguas, y Camperina, que es una vaca. ¿Y tenéis tiempo para atender tanto? Porque claro, mamá decíame que se levantaba, y tuvo igual, 5 de la mañana, como poco. O antes, 4:30, para empezar el trabajo, que luego continúa y luego tú vas a repartir. Sí, sí. El pan. Hasta... Hoy llegué al Barca, por ejemplo. Salgo todos los días, Castropol, Tapia, El Franco, La Caridad, Navia, a Navia llevo todos los días. O sea, los de Navia ahora están poniendo y cara. y el agua, ¿de dónde viene el pan tan rico que se come? A mí prestábame ver el molín por dentro, porque ya de los molinos que siguen en funcionamiento y que no pararon en cuántos en siglos. No, en siglos no. Mi abuelo creo que lo adquirió en el año 1936 o 37. Pero ya venía de antes. Él lo compró. ¿Esto ya de aquí, del molín? Sí, sí, fueron piedras que se sustituyeron y se dejaron aquí para mesa. Que también hay dos en casa. Otras dos, o sea que sí. Claro, porque el molín trabajó mucho desde los años 30. Que sepáis vosotros, echa cuentas las piedras que se gastaron. ¿Vamos a verlo por dentro? Sí. Venga. Pero si lo tenéis luz impecable. Aquí hay mucho trabajo, neno. Sí. Mucho esfuerzo. Aquí hay mucho trabajo. Son dos muelas las que hay. Son dos muelas. Antiguamente era una para maíz y cebada y otra para trigo panificable. Después, cuando se paró ya de tal, se pusieron las dos para trigo. Cuando empezamos ya... Sí. ¿Y cada cuándo lo pones? Porque funciona. Funciona, sí. Ahora llevo un tiempo sin funcionar porque no doy para más, no tengo tiempo ya. Llegando con el pan hasta... Tenía que ponerlo por lo menos una tarde cada 3 o 4 meses, pero no... Ya una temporada que no doy ni para eso. Yo lo que siempre, nunca vi funcionar, siempre me pareció increíble cuando se tiene que dar la vuelta a la muela, porque ¿cuánto puede pesar? Pues no te sé decir, tiene un 1,20 de diámetro, pero a lo mejor pesa una tonelada. Una tonelada, y muévese con ese compás, como digo yo. ¿Cómo se llama? Eso se llama un guindastre, es una grúa, entonces... la desplazas para ahí, abres, la muela tiene un agujero por cada lado, entonces cierras el compás, como tú dices, la levantas, la de abajo queda fija, esa no se mueve, y la de arriba tienes que levantarla, desplazarla hacia un lado para ponerla en vertical y darle la vuelta para picarla. ¿Y eso fáis aquí dentro del molino? Sí, 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 sí. El rodezno aquí, de madera. Se conecta abajo. Porque ahí está la turbina, pues hay un eje que mueve las dos piedras y el mismo eje mueve el generador eléctrico que está ahí en la parte de afuera. Y aquí, Julio, muy importante la labor tuya, que ya es el más nuevo, tú y la tu hermana también, que ahora sois los que vais a seguir con esto, pero había dos personas muy importantes, tres, sí. Era tu abuelo, tu padre y otro vecino de Santiso. Que fue el que lo compró y el que lo transformó después en mini central.
y después mi padre fue el que lo restauró, no me acuerdo, pero hacia el año 2000 más o menos. Y había otra persona también muy importante, Pepe. Sí, si fuera el programa hace un año y medio, pues seguramente fuera él el que os presentara esto, porque vivía esto, le encantaba y fue el que hizo aquí las innovaciones y lo que se modernizó todo, por ejemplo, el regulador eléctrico, el aparato de sacar la hoja y todo eso fue Pepe Rancaño de San Tirso. Y bueno, y otra gente más que me ayuda, por ejemplo, a picar, que yo no sé, y voy aprendiendo de amigos de la casa, por ejemplo, un vecino aquí de Bres, incluso un señor de Coaña, que le gusta mucho los molinos, también viene a ayudarme a picar, y bueno, voy aprendiendo así de gente mayor que yo. Y a ti préstate, César, si disfrutas. Yo llevo desde por la mañana, que ya he hecho el huello, a cinco pinos, pero no son copinos. ¿Esos más seres pequeñines? Cuéntame. Esos son cuencos para el pan. Aquí en esta zona se llaman masueiros. Masueiros, claro. Porque aquí el pan que hacemos blanco de trigo es un pan hecho con doble fermentación. Eso quiere decir que se amasa, desde que se acaba el proceso de amasado, se le da una primera fermentación en bloque, se llama, en una artesa. Sí. Tres cuartos de hora, una hora, hora y media, depende de la temperatura que haya en el obrador, de la levadura que le eche, sí. Tal. Desde que pasa esa primera fermentación en bloque, después es cuando se trocea la masa, se hacen las hogazas de kilo y medio, de dos kilos, de medio. ¿Y esto es lo que podemos ver ahora? Sí, a ver, sí. ¿Cómo es la cosa? Mejor que contártelo, te lo explico. Pues venga. Te hago un par a de ver, piezas ¿cómo para ye? Que veas cómo se hace. O sea, ¿la más grande de cuánto ye? Voy a hacerte una de kilo y una de medio kilo. Vale. Una de pan de brazo se llama y otra greñada. Perfecto. ¿A ti cuál te gusta más, César? El sabor es el mismo, solo cambia la forma. ¿Se lo cambia la forma? ¿Tú esto con qué arte? A ver, ¿tú también lo sabes hacer? Pues yo me voy a quitar esto también. Yo a ver si puedo meter mano ahí. Madre de Dios. Este es el que se llama de brazo, que va marcado a la mitad. Mira, qué arte para... Tú quítalo, espera, que te ayudo yo, ponemos esto aquí. Aquí, así. A ver. Ya está. Esto sería... Ya me desnudé para nada. Esto sería desde que pasara la primera fermentación. Entonces, espera, que... Agarras y aquí, en esta maserina... Ahí es donde hace la segunda fermentación. ¿Cuánto tiempo? Media hora, más o menos. Depende de la levadura que se le ponga y de la temperatura que haya en el obrador. ¿Dónde te las faen estas? Puf, tienen muchos años. Las últimas creo que fueron hechas en San Tirso de Abres, pero aquí también había un carpintero que los hacía, pasa que ahora está jubilado. O sea que este suelo es de toda la vida de... Sí, sí, hace muchos años que no se hace. Antes incluso, cuando era yo pequeño, había unos que eran redondos, hechos en torno, pero fueron rompiendo porque eran de una pieza y si caían, pues claro, rompían. Esto, bueno, y una cocada. Y ahora, espera, pongo este para aquí. La temperatura aquí, claro, a lo mejor no es la mejor. Nada, porque está húmedo para que shelde. Y ahora agarramos esta. Ahora te hago una de greñado. Esta ye, de como de juguete. Esta ye de gre. Greñado. Yo lo hago más lento. Sí. A ver, espera, que lo haga él. O con que sea más despacio, házmelo tú. Que de aquí, a ver cómo lo hacemos. Mal no, pues oye, que papá lleva mucho tiempo. Mira, para adentro. ¿Qué me tenías que contar de una potra? Ah, es que me operé hace poco y papá me dijo que si no lloraba cuando me operase, me iba a regalar una potra. ¿Y no lloraste? No, entonces me la va a regalar porque era de mis abuelos. Y ahora me la tiene que dar. Me encanta, cómo nos la jugó, ¿eh? Entonces, pues ya quedó en la tele. Se pone ahí, se le daría la segunda fermentación y después, cuando esté fermentado, se pone en la pala para meter al horno. Se le da la vuelta, entonces esto se pondría así encima de la pala. Y esto sería lo que greña, lo que abre y queda en la greñada. Y este se pondría también en la pala para meter al horno. Daba así la vuelta. Así, y entonces después te abre y sale en dos trozos. ¡Ah, claro!
yo no te vi hacer el 8. Son como dos paninos. Claro, porque esto es pase, mira. Pase que ahora va muy duro. Es que fue lo tan rápido. Lo haces así, todo es después. Por eso, claro, ahora es de, así, de brazo. Así, y lo pones así. Y ahí es donde lleva la segunda fermentación. Vaya maravilla. Bueno, y encima acabas de asegurar la potra. Sí. ¿Qué te parece? Ya me paro tú. Cosas que marchan un volver, historias que nunca contabas, que escondías Nacha Muerga y a de nena bien pisabas. Estoy oliendo yo a rico. Llego para la merienda, bien. Bueno. ¿Quién hizo la empana? Ahí el panadero. Maribel. Maribel, tocote. Porque encontramoste por la mañana repartiendo magdalenes. ¿Qué tal estaban las magdalenes? ¿No las probaste? Hombre, yo sí, pero para que lo cuentes tú. Ah, estaban buenísimas. Bueno, yo probé una y bizcocho, pero sé de uno que comió 5. De los nuestros. O sea que comí el jornal. Están buenísimas, además están recién hechas. ¿Juntáis vos mucho aquí? Poco, nosotros poco, porque no hay tiempo. No hay tiempo casi. Porque, claro, el y tu tío. El hermano de mi padre. Hermano de tu padre, aquí es, todo es familia. Y está ahí la nena que no conocíamos. Esa es la nena. Claro. ¿A ti gústate esto de... ¿El zampeo? No. ¿De qué llega la empanada? De bonito. De bonito. ¿Atacamos? Sí, atacamos. Claro. Ay, te daba, traía el cuchillo yo. El panadero enseguida se apañó. Ya, oye, la práctica. Madre, pero mírala con tortilla, queso, madre mía. Yo, hoy cuando llegues a Karate, ¿no vas a dar una patada? ¿No te vas a revolver? Con lo poco que come ella. Sí. ¿Qué cinturón eres? Amarillo o naranja. Yo soy más. ¿Y tú qué eres? Naranja. ¿Pero tú hoy no entrenas? Sí. ¿O sea, vais los dos? Sí, van los dos. Perdón, que tú todavía no. No, tú dai. Además, esta lleva una navalla, ¿eh? Yo no voy. Guau, pero es que perfectamente, parece el plano de Manhattan. La más grande, ya que está así, mira, más grande. La esquina, venga, a por ella. ¿Queréis que traiga los platos? No, hombre, con la servilleta. Yo soy Ferreirí, nací no Puma, crié y me envisuyo, casé y me envichar. Perdius el camín, tapo un lucheirón, cune las pisadas.